Bueno, el arancel notarial es el sistema, la tarifa de lo que podemos cobrar los notarios. O sea, son la tarifa que regula los honorarios que podemos cobrar nosotros. Los notarios somos funcionarios públicos, tenemos una parte de profesional del derecho, pero a nivel de retribución somos funcionarios públicos. Entonces, los honorarios nos paga la persona que demanda el servicio, nosotros no cobramos nada de los presupuestos generales del Estado, y esa cantidad que paga la persona que ha solicitado nuestro servicio viene regulada por el arancel notarial. El arancel notarial se aprobó en el año 89. Y desde entonces, pues ha sufrido varias modificaciones que fundamentalmente han sido reducciones, han sido bonificaciones para determinadas operaciones y posibilitar que fueran más asequibles para la gente. El arancel, pues determina no solamente la retribución del notario, sino también sirve para sufragar todos los gastos que lleva aparejada la oficina notarial, que es una oficina pública que tiene que estar abierta al público para atender a la gente de manera gratuita en lo que se respecta a asesoramiento y también de manera gratuita en lo que respecta al otorgamiento de determinados documentos, como son, por ejemplo, los poderes electorales para las personas que no pueden desplazarse y que se le puede acercar el voto por correo a casa. Pues hacemos unos poderes que nos desplazamos nosotros a su casa y son gratuitos, o por ejemplo las tomas de juramento de las personas que van a adquirir la nacionalidad. Ahora estamos haciendo las tomas de juramento de los sefardíes que quieren adquirir la nacionalidad española. Ese tipo de documentación, todo eso es gratuito. Luego hay documentos que son de un coste muy reducido, que son documentos pues más bien de carácter social, los de carácter familiar, como por ejemplo los testamentos, que valen 30 euros, los poderes, que también es una cantidad parecida, bueno, documentos que prácticamente ni siquiera cubren el coste de su redacción y de conservación de la copia y de todo. Entonces, para sufragar esos gastos de la oficina notarial, pues contribuye el arancel que se paga por otras escrituras. También el arancel contribuye a pagar los medios humanos que hay que tener en las notarías, todas las personas que hay trabajando en el despacho, que en muchas ocasiones lo que están haciendo es un trabajo para la administración, porque se hacen comunicaciones a las administraciones públicas de todas las operaciones que se hacen en la notaría, de transmisiones, de cambios en el catastro, a prevención de blanqueo de capitales, operaciones que pueden ser sospechosas de blanqueo de capitales, titularidades reales de sociedades, etcétera. Entonces, todas esas personas que están trabajando en la notaría y que se encargan de hacer esas notificaciones y esa labor, que es una labor de administración pública, pues vienen sufragadas por el arancel notarial. El arancel notarial, pues con eso el cliente está pagando lo que recibe del notario a cambio. Es en primer lugar una función de mediación, porque el notario tiene una función muy importante de conciliar los intereses de ambas partes, ponerles de acuerdo, o una función incluso en ocasiones hasta de un cierto arbitraje, de decidir entre dos partes que tienen unas determinadas diferencias, pues cómo al final puede ser la solución más equitativa, con lo cual se hace mucha justicia preventiva, se evita la litigiosidad. Por otra parte, se obtiene el asesoramiento concerniente a la escritura pública, que es totalmente gratuito, se obtiene la redacción del documento y, por último, una labor muy importante que desconoce prácticamente todo el mundo, que es la de conservación del documento notarial. O sea, todos los documentos que se otorgan en notaría se encuadernan y se conservan para siempre. Entonces, en todas las notarías tenemos los 25 últimos años, o sea, los documentos otorgados durante los últimos 25 años, los costes de encuadernación y de conservación de ese protocolo se pagan también con el arancel que se paga en la notaría, y a partir de los 25 años ya se trasladan al archivo del colegio. Hasta los 100 años, ya a partir de los 100 años ya son públicos. Entonces constituyen un documento de investigación muy interesante, pues para la gente que quiere conocer la historia de la ciudad, la gente de la universidad. Están los planos de la construcción de los edificios históricos de la ciudad para consultar por los arquitectos, los que están los restauradores. O sea, son documentos históricos con mucho valor para la investigación.